estelares y fantásticos, nuestros investigadores acudieron a un lugar en el que una familia asegura que seres espectrales se hacen presentes. Lo que vivieron fue aterrador y aquí tenemos las imágenes para todos ustedes. Mucha atención. Se cree que los niños tienen contacto con seres del más allá, ya que por su inocencia no cuestionan lo que se manifiesta ante sus ojos. Es por ello que acudimos a la casa de Gabriel para ser testigos de la niña fantasma de Morelos. La verdad quiero mostrarles un poquito de lo que siento que está sucediendo acá en la casa de Cuerno. Pero llega un momento en donde son las 3, 4 de la mañana, en donde mi hija sale corriendo de su cuarto, va al nuestro, viene espantada y me dice que una tal Lili está jugando con ella, pero que hay veces que la lastima. Entonces, pues sí me saca de onda porque pues no sé qué. Oye, es la habitación, Luis, donde al parecer están sucediendo cosas muy extrañas. En el video lo acaban de ver. Los espejos son portales. Entonces la energía obviamente lo que hace es estar viajando de un lado para otro. Para saber el tipo de energía, comenzamos a llamarla con las runas. Florizas, Araído, Kenas, Gebo. ¿Esta es la runa de protección? Esta es la más grande. Esta es la runa Algis. Y pregunto nuevamente, a través del poder del Padre de todo, ¿existe alguna entidad que se manifieste en este lugar? Quiero saber, ¿existe una entidad que esté en este lugar? Salió la ruta de la muerte. Muerte en la habitación de un pequeño no es congruente. Muerte en este lugar. Creímos que la manifestación no se había hecho presente, hasta que revisamos el video. Ponga mucha atención. Justo cuando las runas quedan en la cama, la presencia energética se manifestó. El espejo es la clave. Observe. La puerta del baño se cerró. El material fue revisado al terminar la grabación, por lo que, de primera instancia, no logramos captar al fenómeno paranormal. Aún así, se decidió armonizar el lugar. El poder de la runa. Yo soy Irving Caballero y esto es Alex Trevo. Ay, a mí sí me daría miedo estar ahí. ¿Cómo no, Irving? Nuestro compañero lo experimentó y de una manera de verdad que se enchina la piel. Se eriza la piel, qué cosas.